Hey, tranquilo, si lo estamos haciendo, vaya. Bienvenidos a su casa. Esta es tu tierra, esta es nuestra patria. Una lucha de esta naturaleza y de esta envergadura no tiene fronteras. Y demostrar con los hechos, como ustedes lo hacen, que la solidaridad tampoco tiene fronteras, es la mejor forma de demostrar la calidad de seres humanos que son ustedes y que van a encontrar en los salvadoreños con los cuales van a trabajar. Así que muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Antes que nada les tengo que abrir mi corazón. Pocas veces en mi vida he sentido el nivel de emoción y de gozo que sentí al verlos a todos y cada uno de ustedes bajarse de ese avión. La calidad y la solidaridad humana es palpable. Se siente. Y eso los hace grandes y a nosotros también. En nombre de nuestro presidente Nayib Bukele, sean ustedes bienvenidos a su patria. A una patria que ahora compartimos. Nosotros como país hemos tenido la bendición de poder, de alguna manera, iniciar todas las estrategias de prevención en el manejo de la enfermedad antes de que ingresara a nuestro territorio esa enfermedad, lo cual nos permitió de alguna manera adecuar las áreas hospitalarias, tomar decisiones y en base a eso iniciar el manejo de esta pandemia que está generando muchas complicaciones. Pero definitivamente también nos hace falta la experiencia, nos hace falta esos manejos que de alguna manera en base a la evidencia, la experiencia, el vivir de lo que sucedió en esa enfermedad en su territorio, pues nos va a generar a nosotros mucha más evidencia, muchas más características positivas para manejar esta enfermedad en el territorio.